En un régimen de libre comercio, los consumidores representan una pieza clave en el mecanismo del mercado. Su comportamiento colectivo constituye un condicionante sumamente eficaz para conseguir mejores precios y servicios. En este sentido, he aquí unas sencillas sugerencias sobre la compra racional de alimentos, cuya práctica generalizada favorecería ampliamente a la totalidad de los consumidores. En principio, toda ama de casa debe seleccionar los establecimientos adquiriendo sus productos donde vendan más barato y ofrezcan mejores servicios, aunque no sea en el punto de venta más próximo a su domicilio. Conviene, eso sí, tratar de concentrar las compras en un solo recinto comercial, porque aparte de la comodidad y el ahorro de tiempo que suponen, pueden obtenerse ciertas rebajas, además de un trato más atento. El consumidor debe exigir siempre calidad, limpieza y peso justo a su proveedor. Envolver los alimentos en papel de periódico, por ejemplo, es una falta de higiene que no se debe consentir. Tampoco deben aceptarse, por el fraude que implica, papeles excesivamente pesados. El ama de casa ha de llegar al mercado con una idea de lo que debe comprar, pero sin que esa idea sea rígida o inflexible, siendo los precios del mercado y la calidad de los productos los que manden a la hora de tomar la última decisión. Tampoco debe aceptarse que el detallista practique el encarado, esto es, que los productos situados en la capa superior o a la vista del consumidor no sean representativos en tamaño y calidad de la totalidad del lote. Señora, no sea usted vanidosa y haga caso omiso de los ofrecimientos basados en el halago o la ostentación. Los productos raros, así como los de fuera de estación, son siempre los más caros. Y lo importante del comerciante no es que sea cordial o dicharachero, sino que pese y mida bien los alimentos. Conviene, por tanto, comprar los productos de temporada, ya que son los más baratos y se encuentran en mejores condiciones. En este sentido, siempre tendrán un mejor precio los alimentos procedentes de la propia región. Todo ama de casa que actúe con esta mentalidad no solo obtendrá beneficios personales, sino que prestará un gran servicio a la comunidad social. Las manos del ama de casa deben saber elegir entre aquellos productos que, siendo más baratos, proporcionan el mismo valor alimenticio a los suyos. Las manos de los consumidores tienen en el mercado un lenguaje propio y específico. No se debe ir con prisas. Estas son cómplices y encubridoras de los malos comerciantes. A la compra hay que ir siempre con tiempo. Sin embargo, hay muchos consumidores que se desenvuelven en el mercado como si estuvieran tomando parte en una carrera del jarama. Lo mismo que de la prisa, hay que huir de realizar la compra en los días y horas punta, dado que el público está peor atendido por las aglomeraciones que se producen. Todo lo que pueda conservarse adecuadamente
debe comprarse antes de las vísperas de fiesta. Y siempre que sea posible, opte por los productos que se venden envasados. Los artículos que se venden empaquetados, bajo marca comercial, son una garantía de calidad, peso e higiene. Si dispone de frigorífico, compre en abundancia aquellos artículos que se puedan conservar, evitándose viajes inútiles. Una de las normas elementales que el ama de casa debe conocer es que la compra requiere un orden lógico. Así, los productos más pesados deben comprarse los primeros para evitar de esta forma un posible deterioro en los alimentos de mayor fragilidad. Después vienen las verduras, las hortalizas y las frutas. Luego, y siguiendo esta pequeña disposición lógica, vendrían las carnes y los pescados. Y por último, los huevos y pescados congelados, o productos congelados en general. Respecto a estos, conviene decir que son siempre más económicos y que conservan todo su valor nutritivo, puesto que, como ya se ha dicho con un acertado eslogan, el frío es un envase de calidad para productos de calidad. Por último, la persona que hace la compra ha de recordar que los alimentos que quedan en casa han de ser utilizados y no ser arrinconados por los de reciente adquisición. Y además, ha de revisar cuidadosamente los precios y los pesos de los alimentos recién comprados, evitando ser víctimas de fáciles fraudes. Nuestras últimas sugerencias van dirigidas al ama de casa en relación con el mejor aprovechamiento del frigorífico doméstico. El saber colocar y distribuir los alimentos en este, obteniendo el mayor rendimiento posible, es algo muy importante. Como es lógico, el sitio idóneo para los productos congelados es el congelador, lugar donde se conservan perfectamente, sobre todo si el congelador permanece libre de hielo. Partiendo de la base de que el frío se propaga hacia abajo, el producto que necesita más frío, que es el pescado, fresco o descongelado, ha de situarse debajo del congelador, siendo conveniente que se encuentre envuelto en un paño humedecido. Las carnes de poca sangre, cerdos, aves, terneras, etc., se situarán cercanas al congelador, a un lado de él, a poder ser envueltas en un paño seco. Las carnes rojas, en cambio, deben situarse algo más alejadas, para evitar que la humedad del congelador pueda desangrarlas. Las frutas y verduras deben ser los productos más alejados. Cualquier frigorífico moderno dispone del compartimento adecuado para estos alimentos. Hay que evitar, sin embargo, incluir entre estas verduras a las cebollas, ajos, repollos, apios, etc., cuyo sabor y olor fuertes impregnarían al resto de los alimentos. Las mismas razones hay que alegar para los quesos tipo Roquefort o Cabrales. Ha de procurarse siempre que el congelador se conserve limpio de hielo, ya que cuando más hielo haya condensado en él, menos frío producirá con el mismo consumo de energía. Si resulta inevitable la formación de hielo, puede evitarse que esto suceda con rapidez si cuidamos de abrir lo menos posible la puerta del frigorífico. Y dado que la humedad caliente del medio ambiente exterior es la causante del hielo, conviene que el cierre del frigorífico sea siempre hermético. Nuestras sencillas sugerencias terminan con una conclusión final. Una sociedad en la que sus miembros procedieran guiados por estos o semejantes principios de selectividad a la hora de efectuar sus compras, conseguiría importantes resultados a todos los niveles, no siendo los menores los relativos al ahorro. Y una familia que se alimenta ahorrando está dando una prueba de civismo.